Tenemos alrededor de 150 chicos que están practicando la actividad, juegan en equipos de 5, equipos con cupo mixto, y también a su vez lo usamos como un lugar de encuentro, un espacio de encuentro para todos los chicos que están practicando esta actividad en su escuela, en sus barrios. Sirve para armar estrategias y también sirve para agilizar en la memoria, cómo armar jugadas. Es un juego que todavía para la mente humana es infinito. Todavía no hay computadora que pudo encontrarle algún resultado o alguna manera infalible de ganar. Más allá del deporte, ¿no? Y de pasarla bien con los chicos, es jugar con la mente, pensar bien, mover cada pieza. Y está bueno porque, aunque para algunos sea aburrido, para mí es muy divertido porque tenés que pensar, y a mí me encantó siempre usar la cabeza. Es un juego que nos permite pensar estrategias, es un juego que nos permite mirar más allá de la movida del momento. Me parece que esto es algo muy importante y muy necesario para que nuestros niños y niñas puedan aprender todos los días. Yo no tenía la posibilidad de tener a alguien que sepa, porque en mi casa mi papá no jugaba, mi mamá tampoco, mi hermanita que tenía 6 años no me va a saber nada. Me parece que el ajedrez invita a pensar desde otro lugar, invita a estar tranquilo, a poder tomar decisiones de una forma mucho más educada y con una lógica y pudiendo argumentar lo que hacemos.